Doctora Isla Molina, ¿extraña Cuba? Cada segundo de mi vida extraño mi país, sí, mucho. Yo vengo de un país inolvidable. Me refiero a la naturaleza de mi país y a su pueblo. Pero además, cuando uno se va de la patria a la edad que yo lo hice, y por las razones que lo hice, se extraña más aún. Cada segundo de mi vida, yo vivo acá, porque tengo todos mis afectos acá, familiares, pero tengo un pedacito de corazón allá. ¿Cuántos años lleva? 8 años. 8 años en Argentina. Sí. ¿Nunca más pudo volver? Es que no puedo volver. O sea, yo tengo una prohibición, así me lo aclararon cuando salí, de entrar a Cuba, pero además no tengo dónde vivir, porque ellos se apropiaron de mi humilde apartamento cuando salí de Cuba. O sea que si quisiera volver, no tendría dónde vivir. Pero si volviese, ¿podría salir de nuevo, calcula usted? Eso es lo que no sé. Pero a mí, yo pienso mucho que sería interesante volver para luchar allá, ¿no? Aunque yo no he dejado de hacer lo que puedo por la dignidad de mi país, por mi país. Pero no puedo entrar. Usted se hizo más conocida de lo que ya era cuando intentaba venir a visitar a su hijo, que se había radicado en Argentina en ese momento. Sí, o sea, yo me hago conocida acá en Argentina porque mi nuera es argentina, se habían casado en Cuba. Y cuando mi hijo sale de Cuba, a la beca que tuvo en Japón para estudiar, ya después, en ese tiempo yo aprovecho y renuncio. No quería renunciar con mi hijo en Cuba porque sabía que la venganza o la represalia iba a ir dirigida a él. Y bueno, como yo fui la que me uní a ese proceso en el mismo año 1959, yo sí tenía que asumir las consecuencias de mis decisiones, pero no mi hijo, que nació en el 62. Entonces yo esperé que mi hijo saliera para un estudio. Todos mis alumnos, los jóvenes que yo había formado, que trabajaban en ese centro que yo creé en Cuba, tenían becas. Los científicos que apoyaban al centro le daban becas de estudio de varios meses para que aprendieran todo lo nuevo que no existía en Cuba, todo lo nuevo que se introdujo en ese centro a partir de las neurociencias mundiales. Entonces yo aproveché que él saliera para ese estudio, para dar el paso definitivo de renunciar. En ese momento yo sabía que iba a dar un paso casi suicida, pudiera decir, ¿no? En Cuba, cuando uno renuncia, una cosa que es tan normal que es renunciar a algo, ¿no? En un sistema con esas características, sobre todo en la posición que yo tenía, una posición científica tan importante, es como lo que sucedió, que lo declararán traición a la patria. A pesar de que yo renuncio como protesta, porque el gobierno cubano decide que ese centro que yo lo había creado, que no era un centro creado por el gobierno, yo logré buscarme la ayuda de los neurocientíficos del mundo para hacer ese centro con las neurociencias nuevas que no existían en Cuba. Y yo lo hago, yo decido quedarme en Cuba, trabajar en Cuba por los enfermos cubanos. Y mi alegría o mi gran sueño, mi segundo hijo fue esta institución. Y yo era feliz cuando veía a los científicos más importantes del mundo yendo allí, asesorándonos, ayudándonos. A mí no me importaban los contratos que me estaban ofreciendo, porque mi especialidad es una especialidad que suele darle dinero. A los neurocirujanos tienen dinero. Yo viajaba invitada por los científicos, ellos me ofrecían contratos y yo decía, no, mi deber a mí me une, porque yo de verdad amo profundamente mi profesión. Y yo quería dedicarme, y siempre lo hice, para trabajar por los que no tenían cómo pagar los servicios de salud. Y por eso estaba en Cuba, nada más que por eso, y por eso luché por hacerle ese centro. ¿Un centro dedicado específicamente a la neurociencia? Un centro de neurociencia, no, de neurociencia en general. Uh-huh. Neurología, neurocirugía y todas las ramas. Yo me busqué la ayuda de los mejores del mundo, porque comprobé desde que era estudiante de medicina que era mentira, que nosotros no teníamos la mejor medicina del mundo. Mentira absoluta. Eso se dice siempre. Se dice, pero aplique el sentido común nada más, que yo como estudiante
de medicina aislada, porque estábamos aislados. Yo decía, pero si no tenemos información de nada, si no tenemos contacto con el mundo, ¿quién puede decir que tenemos la mejor medicina? Y busqué información y no había, hasta que sería cuatro programas del tamaño de este, de la extensión de este, para explicar cómo yo logro hacer algo que estaba prohibido, que era contactarme con los más importantes, supe después que eran los más importantes neurocientíficos del mundo. Buscar información, y cuando ya me ratifiqué mi pensamiento que no teníamos, por lo menos en neurociencia, el desarrollo que el gobierno decía que teníamos, entonces yo recuerdo que me senté a llorar ese día, porque yo dije, estamos engañando a los enfermos, y eso no puede ser. ¿Fue el día cuando se sentó a llorar, el día de la decepción? No, yo venía ya decepcionada, yo me había decepcionado a lo largo de los años. Lo que pasa que yo tenía 15 años cuando ellos llegaron al poder, y era una, era una niña de la alta sociedad, pero yo quería el país perfecto, no divisiones, ni pelea, ni que se quitaran las libertades, ni ver que había incoherencia en el discurso, que hablaban de los pobres, pero comenzaron a hacerse muy ricos robándose el país desde siempre. Entonces, lo que pasa es que yo trataba, era un proceso de autoengaño. Yo comencé a autoengañarme, no, pero esto es transitorio, siempre preguntaba, siempre discutía, porque siempre fui polémica. Y me fui decepcionando, pero después que entré en mi carrera, ya yo supe que lo que yo quería hacer era servir a mis compatriotas enfermos y servirlo desde la profesión que yo amé apasionadamente desde que era una niña, que no sabía que se llamaba neurocirugía. Entonces me dediqué a eso, me dediqué después a hacer el centro con mucho trabajo. Me terminé de decepcionar cuando hice la misión médica, llamada humanitaria. Los médicos cubanos sí la hacemos humanitaria. Estuve más de 2 años en Argelia como neurocirujana. Ahí me di cuenta que ese gobierno tenía un negocio con el trabajo de los médicos. O sea, ¿la cobran. ¿Mandaban usted a Argelia? Nos mandan a todos los médicos. ¿Sin que usted cobrara honorarios por eso? No, nosotros cobramos el mismo salario, lo pagaban en Cuba nuestros familiares. Pero los miles de dólares que generan esas misiones las cobra la familia Castro. Y yo le pregunté al embajador, o sea, yo le dije, yo no quiero los dólares, pero yo quiero que el mundo sepa que sí, los médicos cubanos hacemos una labor heroica, pero no sucede lo mismo. El gobierno tiene un negocio, un negocio económico, pero también réditos políticos, porque usted oye decir constantemente que qué generosos son, que cómo tienen médicos por el mundo. Sí, los médicos cubanos sí son héroes, porque hacen una misión con ese cariño especial que tiene la personalidad cubana. No solamente da ciencia, sino también le da amor a los pacientes. Y ya yo regresé absolutamente decepcionada ya, pero con ese sueño de hacer ese centro. Porque yo siempre he tenido un pensamiento médico en primer lugar, más que político. Mi pensamiento siempre fue absolutamente médico. Hilda, ¿y cómo obtuvo usted la certeza de que ese dinero que cobraba Cuba iba a los Castro? Porque tuve que firmar un contrato cuando llegué a Argelia, y el embajador cubano no quería que yo leyera el contrato. Y yo digo, ¿pero cómo voy a firmar una cosa fuera de mi país que yo no lo pueda leer? Firma, firma, me decía imperativamente. Y cuando él vio que yo iba a leerlo, me dijo, pero está en francés y no lo vas a poder leer. Y yo había estudiado toda la primaria y el bachillerato en un colegio de monjas de élite. Mi familia me lo pagaba antes de que yo llegara. Y yo me habían enseñado francés e inglés. Le dije, pero yo sí lo puedo leer porque las monjas me enseñaron francés. Y cuando lo leo, veo todo lo que van a cobrar. En operaciones, en guardias. Yo estuve de guardia todo el tiempo, atendiendo varias provincias. Todas las madrugadas prácticamente no dormía. Y todo eso estaba reflejado en el contrato. Y a nosotros nos daban un estipendio
que pasábamos literalmente hambre. Yo no soy una persona que coma mucho, tampoco me interesa tanto comer, pero yo veía a los demás, sobre todo los hombres, que se quejaban, frío, hambre, y lo que se pagaba en Cuba era mi salario, a mi familia, a mi madre, que se quedó al cuidado de mi hijo. Entonces, para volver al centro, a lo que estábamos hablando, yo logré, fue algo extraordinario, porque era ese centro era mi sueño profesional, y ver a los cubanos allí recibiendo aquella atención, eso también fue todo un proceso. O sea, yo regresé de Argelia, le pedí a los científicos que me escribieran allá para no tener el control sobre las cartas que venían del extranjero, que hacen los comisarios políticos en Cuba. Allá estaba un poquito más independiente, y ya regresé con el compromiso de esos científicos, después de cientos de cartas, de que sí, de que me iban a ayudar a hacer un centro en Cuba. Ahora quedaba el otro paso, que lo aprobaran en Cuba, donde no sabían lo que yo estaba haciendo. No sabían las negociaciones inconsultas en las que yo estaba involucrada. Y entonces, ustedes le llaman blanquear acá en Argentina. Llegué, me senté, hice un informe, llevo años comunicándome con estas personas, inclusive hice un diseño de cómo yo creía que debía ser el centro. Si algo yo aporté allí fue la estrategia, porque yo no sabía todos esos adelantos, yo estaba preparada en Cuba. O sea, yo desconocía todo eso que se estaba haciendo en la neurocirugía más desarrollada, en la neurorehabilitación nueva. Todo eso lo sabían estos científicos que tanto nos ayudaron. No le hicieron caso, lo presenté en el Ministerio de Salud, lo engavetaron, acá creo que dicen lo encajonaron, ¿no? Pero unos meses después, un día me van a buscar al lugar donde yo trabajaba, que era el instituto donde había estudiado la especialidad. Y era para llevarme delante de Fidel Castro, porque parece que le habían dicho que había una neurocirujana joven en contacto con científicos extranjeros. Yo imagino que lo que él pensó era que se trataba de algo de espionaje, ¿no? Y ahí me lleva, estamos hablando del año 1986, y yo obviamente me estaba muriendo de miedo, no por mí, sino por mi hijo. Dije, ¿para qué me traen ante este hombre? ¿Por qué? Y allí enseguida me formula la pregunta de una forma muy agresiva. Fue la única vez que él me trató a lo largo de los años con agresividad. ¿Qué le pregunto? ¿Qué tú estás haciendo? Yo le digo, ¿usted se refiere al contacto con los científicos? Dice, sí. Y él de pie, yo sentadita ahí, muriéndome. Digo, ¿usted quiere que yo sea sincera? No, yo quiero, no, yo te lo exijo. Digo, bueno, usted disculpe, el problema es que las neurociencias cubanas están atrasadas y los enfermos cubanos no se merecen eso. Y yo busqué ayuda para los enfermos cubanos. ¿Cómo que está atrasada? Pero digo, sí, está atrasada. Usted, con el mayor respeto, me permite que yo le explique. Y ahí, como era una persona muy inteligente, él se dio cuenta que yo iba a seguir y que tenía dos opciones, o me mataba o me escuchaba. Y se sentó. Y estuvo muchas horas interrogándome. Y ahí es que supo, porque lo que le habían dado era como una suerte de chisme. Hay una neurocirujana joven que está en esto, pero no sabía, nadie le había dicho del proyecto que yo había presentado, nada. ¿Y eso era solas usted con Fidel? Sí, sí. Eso. ¿A solas en su despacho? Sí, sí. No, no, no era en su despacho. Eso fue en el centro de convenciones, que él andaba por ahí cuando me... Hay una foto en internet donde él está, que me tiene el brazo. Que él está bastante joven, y yo, que dicen, la niña linda de Fidel Castro. No, fue en ese momento que me dice, qué bueno que viniste. Y yo decía, pero si me han traído, ¿cómo qué bueno que viniste? Ahí me sienta. Era el Palacio de las Convenciones, que él estaba allí en algo. Y terminó. Y yo le dije, usted no sabe que hay un proyecto. Yo presenté un proyecto, los científicos que me van a ayudar a hacer un centro. No, no sé nada. Y entonces fue cuando decide ir a esa hora ya al instituto donde yo trabajaba, donde yo tenía la copia del proyecto. Lo leyó y lo aprobó.
O sea, para que ese centro se hiciera lo tenía que aprobar él. Y casualmente él me manda a buscar para otra cosa y termina apoyando, aprobando el centro. Ahí me dice, yo le había dicho varias veces que era un centro internacional. O sea, que era, y me dice, ya me lo has dicho 3 veces. Pero este centro es de lo científico, es tuyo, pero también mío. Como diciendo, acá no se hace nada si yo no lo apruebo. O sea, hay un error conceptual cuando se piensa que ese centro era de él. Y le puedo asegurar, o sea, independientemente de todo lo que pasó después, que jamás él intervino ni opinó sobre la ciencia que debía hacerse allí. Fue absolutamente respetuoso. Inauguró el centro, conoció a los científicos que fueron a la inauguración. Después, varias veces, él se convirtió en una visita asidua de ese centro, donde conversó muchas horas conmigo. Yo creo que yo soy de las personas con las que él más conversó. ¿Y por qué de repente termina siendo tan fluida esa relación que había comenzado así con él? A mí me parece que, primero, él le fascinaba mi profesión. Varias veces me preguntó qué se sentía cuando se operaba un cerebro. Incluso me pidió que le enviara algunos videos de operando. Y ahí me llamó la atención porque me dijo, quítale la parte de la sangre. Y yo pensando, la historia de él, ¿no? Como que no quiere ver sangre. Y bueno, sí se le enviaron algunos videos. Él iba allí a hablar de todo. Él era una persona que dirigía improvisadamente. Llegaba, estaba horas allí, llamaba a los ministros, despachaba, le traían un teléfono. Primero, estaba fascinado con mi profesión. Segundo, aquel centro fue una maravilla, porque se volcó toda la neurociencia del mundo en una única institución. Y él se daba cuenta de que aquella pobre mujer que tenía delante había logrado eso, ¿no? Y además, las personas con su personalidad, yo creo que necesitan hacer catarsis de una u otra manera con alguien. Y lamentablemente me escogió a mí. Iba, hablaba de todo, hablaba de sus proyectos políticos, de los planes que tenía para el mundo, que tenía para América Latina. De pronto me preguntaba por los enfermos. O sea, iba saltando de un tema a otro. Él decidió ir allí, o sea, no lo decidí yo. Claro. ¿Le dio una sensación de que, pese a la escala de poder que tenía, era un hombre solo cuando la elegía usted para conversar de tantas cosas? Yo vi en su personalidad que la estudié, déjeme decirle, él no sabía que yo lo estaba estudiando. Yo le hice un perfil a él psicológico, tuve que estudiar un poco de ese tema. Me ayudaba también que yo en las neurociencias no solamente estudié la neurocirugía, yo estudiado mucho mi campo científico, pero ahí comencé a estudiar perfiles porque dije, ¿qué oportunidad tener a esta persona frente a mí, que la CIA le ha hecho perfiles de lejos, que otros le han hecho perfiles a distancia y yo se lo puedo hacer en directo? Él no lo sabía, yo lo estaba estudiando. Y sí, estas personalidades tienen momentos, yo pude percibir que era un alma atormentada, Fidel Castro. Sí, sí tenía algo de alma, ¿no? Lo vi en momentos de muchísimo tormento. Y cuando uno vive con tanto odio en la vida, cuando el odio es la razón de ser de una persona, a mí me parece que es terrible. Me parece, no estoy convencida que es terrible. Yo creo que el amor no solamente te permite ser mejor persona a ti, salvarte tú mismo, sino ayudar un poco a salvar al mundo. Tú no puedes pretender salvar un país ni salvar al mundo como él pretendía o decía que hacía, viviendo en un odio tan grande. Por eso le digo, me pareció por momentos un alma absolutamente atormentada. Y bueno, no solamente atormentado, sino todo lo que ha atormentado a mi pobre país, ¿no? ¿Y usted se lo notaba en las conversaciones con el estado de ánimo en que llegaba? Él nunca, después nunca fue agresivo conmigo, fue respetuoso. Nunca dijo, acá hay que hacer esto, lo otro, hasta que toma la decisión de apropiarse del centro para convertirlo en un centro productor de dólares, que es lo que me lleva a mí a renunciar. Pero no,
O sea, yo lo vi con odio cuando hablaba de los oligarcas, que es la palabra que usaba mucho, del imperialismo, que es otra palabra que usaba mucho. Inclusive lo vi muy agresivo con su subalterno. Yo creo que el odio, sí. A mí hubo un medio que yo no quise hacer lo que me pidió que hiciera la nota necrológica de él, pero que la escribiera antes de morir. Le dije, no, a mí me parece que es feo escribir la nota necrológica de alguien cuando está en vida, ¿no? Pero si yo hubiera escrito algo, hubiera dicho que el odio era su signo distintivo. ¿Y qué lo atormentaba? Que dice que eso observaba en él. El poder, el querer más poder. Y el odiar, el vivir odiando todo. El querer más poder, no ya no limitarse a Cuba, que era toda de él, que se había apropiado. Fíjense cómo su recorrido fue por, a lo largo de la historia, fue primero llenando de guerra a África, llenando de guerrillas a América Latina. O sea, la subversión internacional. Y él me dice que él está convencido que ya eso no funciona. Que las guerrillas no funcionan porque no permiten que los compañeros, que era como él le llamaba, lleguen al poder. Y que hay que utilizar las mismas armas que la tonta oligarquía, estoy hablando palabras textuales, que la tonta oligarquía ha inventado, como es la democracia, para que los compañeros lleguen al poder. Y ahí tiene usted el socialismo del siglo XXI, como sus discípulos han ido llegando al poder en América Latina mediante los mecanismos de la democracia. Pero cuando él hablaba de eso, él hablaba con serenidad conmigo, pero iba destilando odio. Y cuando se dirigía a un subalterno, lo hacía con odio. A mí me da pena las personas que centran su vida. Me da pena por ella, por la persona en sí y por los que sufren sus consecuencias. Por eso le dije cuando comenzamos, antes de comenzar, cómo me gustaría hablar un poquito de valores, ¿no? Sobre todo del valor doctrina del amor que se llama. Yo creo que la persona que vive en el odio y para el odio, primero se autodestruye como ser humano, pero además contribuye también a destruir todo lo que toca, y más si tiene poder. Estábamos hablando del centro, ¿por qué yo decido enfrentarme? ¿Por qué renuncio? Bueno, porque poco a poco ellos fueron intercalando la idea, nunca Fidel Castro me lo dice, me lo decía el ministro, de ir sacando cubanos para, primero extranjeros, pobres, decían ellos, 10 camas nada más, 146 para cubanos y 10 para extranjeros pobres. Primero fueron pobres, o sea, no pagaban. Ya después me explica el ministro que necesitan el dinero que pudieran dar esas camas, porque el país, que las divisas, etcétera, etcétera. Yo le dije, bueno, ¿qué? ¿Van a convertir esas 10 camitas en un negocio? No, no hables tan feo. Digo, no, pero ¿de qué otra manera se puede decir? Porque como ellos viven criticando la medicina privada. Entonces, bueno, yo dije, el problema es que se quieren llevar el dinero ese. ¿Qué? Perfecto, 146 camas para Cuba y que se lleven el dinero, no hay problema. Para que me dejen tranquila mis camas para los cubanos. A veces uno tiene que ceder en cosas para lograr un objetivo central, y era que todos los enfermos neurológicos del país se atendieran allí con dignidad, un centro que era un monumento a la ciencia, pero también al humanismo. ¿Y esa parte de atender a los cubanos funcionaba? Claro, mientras yo estuve funcionó. Mientras yo pude defender eso, funcionó bien, óptimamente. Eran reyes allí los enfermos. Yo recuerdo entre los momentos más felices de mi vida, el ver cómo mejoraban, el verlos allí tratados con dignidad y el ver a mi hijo, ya convertido en un especialista, haciendo esa función, siendo un profesional así humanitario, bueno, bien preparado, y ver a los científicos del mundo. Fíjese que yo hablo de eso y yo me emociono. Y me emociono con tristeza porque lo perdí por decisión propia. Porque ¿por qué? Ya después no eran 10 camas, comenzó una presión que yo no tengo otro calificativo que darle, que es mafiosa.
O sea, yo era una persona condecorada en Cuba. Yo era una persona que había sido, que había servido desde los 15 años, ya durante muchos años en el ámbito de la medicina, pero que yo había creído en ese proceso y había puesto mi vida. Y sin embargo, como me estaba oponiendo a una cosa que yo la consideraba absolutamente inmoral, que era sacar a los cubanos, que eran los dueños de ese centro que yo le había regalado junto con los científicos, comencé a sentir una presión mafiosa. Yo sentía que me seguían, que me... Y yo no soy paranoide. Hasta que me da el ministro una orden definitiva acompañada de una suerte de amenaza. Y es allí cuando yo decido callarme, decirle que sí, que está bien, porque estaba a salir mi hijo para su estudio. Y yo dije, cuando salga, voy a decir de verdad lo que siento. Es la única vez que yo he tenido un doblez en mi forma de actuar. Pero yo tenía miedo que me lo mataran. Y bueno, salió para su beca. Estaba casado con mi nuera, con Verónica. Se casaron en Cuba ellos. Y Verónica estaba en Cuba con él, ella vivía en Cuba. Y bueno, salió y ahí fue donde dije, bueno, ya, ahora yo voy a dar este paso. Que usted dirá, qué sencillo renunciar, allá no. Fue dejar todo. Sí, además yo no sabía si me iban a matar, si iba... La única persona que sabía lo que iba a hacer era mi madre, que me acompañó siempre y que nunca, ni un solo minuto de su vida, creyó en ellos. Era de las pocas personas. Y cuando le pregunté al principio, mamá, ¿por qué? Cuando yo era jovencita, que yo dije, me voy a sumar a esto, dice, te vas a equivocar porque habla con odio. Y cuando una persona habla con odio no es buena. Fíjese qué definición más sencilla de una mujer sencilla. Entonces ella lo sabía, yo estaba esperando que el señor Fidel Castro hiciera otra de sus tantas visitas, porque además él me había, yo le pregunté, le había preguntado en la última visita, si él sabía que querían dolarizar el centro y convertirlo en un centro para extranjeros. Me dijo que yo no lo permitiera. ¿Eso le dijo Fidel Castro? No lo permita. Digo, ¿cómo? Bueno, yo llevo un año luchando para que no suceda, pero yo no gobierno en este país. Hasta le dije, yo nunca le he pedido a usted nada. Por favor, no permita que eso pase. Mire cómo los enfermos lo quieren a usted cuando usted viene. O sea, lo estaba manejando conociendo su personalidad, ¿no? No, eso no va a pasar. Me da su palabra. Ya estaba esperando que viniera a la siguiente visita para renunciarle a él, pero demoraba. Y entonces, bueno, tomé la decisión de ir al ministerio a renunciarle al ministro. Ahí la que se formó fue... No, no tiene nombre lo que sucedió. Entró a ese lugar una persona reconocida, condecorada, y salió de allí una persona convertida en nada. Ya no tenía línea telefónica, me estaban siguiendo. Además, me dijo que seguramente primero creyó que era que yo estaba nerviosa. No, porque tú no quieres sacar a los enfermos cubanos, pero te vamos a cambiar la casa, vas a vivir mejor. O sea, ofertas materiales. Le dije, no. Yo sigo creyendo en la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes que ustedes predicaron. Ahí él se da cuenta que entonces cuando él palidece, sale, habla por teléfono, estaba hablando con Fidel Castro seguro. Y ya cuando regresa empieza a decirme que seguramente me paga la CIA, que yo soy traidora. Ahí bueno, solamente yo le dije, bueno, a esto que ustedes le llaman revolución, que no la es, yo no ascribo a ella, no estoy suscrita a ella. Yo sigo luchando, porque a eso lo he demostrado a lo largo de mi vida, le dije. ¿Todo esto se lo decía al ministro? Al ministro. Y él insultaba, y yo seguía hablándole como le estoy hablando a usted. Sí, le dije, yo no me voy a callar, esto lo va a saber el mundo. Y me dice, tú sí te vas a callar. Seguro que te vas a callar. Todos se callan. Digo yo no me voy a callar. Dígale a Fidel Castro que me va a tener que matar, pero que yo no me voy a callar. Entonces, quiero que sepa
que sí, me condenaron sin reja. Y a mí no me gusta victimizarme, no hablo mucho de eso. Pero a veces uno prefiere que lo asesinen o que lo maten de momento y que no lo hagan poco a poco. Y a mí me lo hicieron lentamente. Fueron casi 16 años. Primero lejos de una persona que es lo más importante en mi vida. Ya tengo mis nietos también, ¿no? Es mi hijo, mi único hijo. Viendo, además condenan a mi madre, que no tenía nada que ver también, al mismo sufrimiento. Pero además, no es solo que no pudiera salir. Todo lo que nos hicieron, físicamente y también psicológicamente. ¿Qué fue físicamente? Bueno, mire mi muñeca. Yo salía para una reunión que íbamos a tener con un grupo de... Eso tampoco lo muestro mucho porque no me gusta. Yo creo que uno tiene que hablar en positivo y no tanto de estas cosas que son casi como del pasado. Aunque yo las llevo como cicatrices o como heridas abiertas todavía. Yo salía para una reunión que íbamos a tener en una... Nos prestaban un rinconcito en una iglesia para una reunión de disidentes. Porque yo cuando renuncié, que quise unirme a la disidencia, comencé haciendo algo que yo creo que todos tenemos que hacer en la vida. Yo creo en el perdón. Creo en la importancia de pedirlo y de concederlo. Y yo me dirigí al más prestigioso disidente en ese momento en Cuba, que ya está muerto, Gustavo Arcos Berni, que había luchado contra Batista, junto a Fidel, y después luchó contra Fidel, o sea, contra esa dictadura, ¿no? Y yo le dije, mire, Gustavo, yo no participé en las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en mi país. Yo me dediqué a la medicina, pero yo durante 35 años estuve junto a un sistema violador serial de los derechos humanos, que además los ha llevado ustedes a la cárcel. Yo no me siento con el derecho a entrar en la disidencia hasta que no me perdonen. Yo pido disculpas por esos 35 años que yo los acompañé, que acompañé ese sistema, mientras algunos eran fusilados. No sabía yo que cuánta injusticia me podía mediar en todo eso, aunque estoy en contra de la pena de muerte desde siempre. Otros en la cárcel. Yo les pido perdón humildemente. Y si ustedes no me conceden el perdón, yo voy a ayudar, pero desde lejos. Y él, que era un hombre de bien, habló con otros disidentes. Claro que la perdonamos, doctora. Claro que la perdonamos. Si el paso que usted está dando acá adentro es casi inédito, porque otros se escapan, otros se van, y usted se quedó para enfrentarse acá adentro. Y entonces, cuando yo entro a ayudar a esa honorable disidencia que hay en Cuba, porque es mentira que son mercenarios, es mentira que le paga a nadie. Ay, ¿por qué los cubanos tenemos, por qué se cree? Muchas personas en el mundo creen que usted piensa como la dinastía Castro o de lo contrario usted es malo. No, Cuba también tiene una oposición digna. Y yo di ese paso, ¿no? Iba a una reunión de la disidencia una mañana temprano. Y solo recuerdo que veo venir hacia mí como una turba, un grupo de gente. Ya yo después aparecí, me ayudaba un señor que me conducía mi Lada, mi auto Lada que había comprado yo en Cuba, que era el que le vendían a los científicos que iban a África, que tenían misión. El que cumplía una misión en África y además era científico, le daban el derecho a comprar un auto soviético Lada. Y él me seguía, me conducía el auto porque yo tenía, mi familia se preocupó de que yo siguiera conduciendo y después me fueran a involucrar en un delito común por un accidente de tránsito, ¿no? Y él me dice, no, usted se cayó, porque yo aparezco sentada en el auto ya recuperando la conciencia. Digo, no, yo no me caí. A mí me golpearon, me fracturaron la muñeca, me fracturaron el arco superciliar, estaba politraumatizada. Ya después, él me dijo que sí. El
Lo que pasa es que le habían dicho que si él me decía lo que había sucedido, sus seis hijos iban a tener problemas. Pero después me lo confesó cuando yo le dije, mire, dígamelo, nada más para tranquilidad mía. Claro, fueron a las muñecas para que la neurocirujana no pudiera operar más. Y no solamente eso, ellos descalifican moralmente a todos los opositores. Y además la tortura psicológica de dejarnos a veces semanas sin lograron la manera, primero la cuadra, después el edificio, después el departamento, dejarnos sin luz, lo que eso tiene, implica en un departamento, ¿no? Y otras cosas, escraches que nosotros le llamamos en Cuba mítines de repudio, esas cosas que ustedes ven que se le hace a las damas de blanco en Cuba, bueno, también. Y sobre todo, la lejanía. Yo dejé de ver a mi hijo. Era un joven de 30 años, lo volví a ver ya un hombre maduro, con canas en las sienes. Yo no pude cargar a mis dos nietos. Los conocí de 8 y 14 años. Yo no tengo la vivencia de una abuela, de eso tan importante para la mujer, que es tener en los brazos sus nietos. Cuando esto pasaba, su hijo ya estaba afuera, ¿y cómo era el contacto con él? Bueno, el contacto era mi hijo y mi nuera, porque Dios me dio en mi nuera la hija que no tuve, ¿no? Ellos buscaban todas las maneras, a él le ofrecen contrato para trabajar en Japón, quedarse en Japón con el profesor Chiro, y uno de los neurocirujanos más prestigiosos del mundo. Y también en otros lugares donde había estudiado, pero bueno, ellos deciden venir al país de su esposa, de la familia de su esposo y de su esposa, por teléfono y por carta y por este que nos lleva carta y personas que nos ayudaban, pero el teléfono controlado, llamadas cortadas, tiempo largo sin teléfono. Pero de todas maneras, es importante lo que ellos hicieron, primero por la familia, pero además porque el hecho de que muchas personas que no quieren saber de la política vieran que había un gobierno que le impedía a una madre ver a su hijo y a una abuela conocer a sus nietos, y además involucraban a una ancianita que era mi mamá, que no tenía nada que ver en el castigo, hizo que se abriera una ventana. Porque hay personas que no entienden de política, que no quieren saber de política, pero sí entienden que no es bueno quien divide a la familia, quien viola los derechos familiares. ¿Y cómo fue, Hilda, cuando finalmente le dicen, la autorizamos a salir, a ir a ver a su hijo y a su nieto? ¿Sabe que la coronela que me entró, la militar, que me entregó el pasaporte, que me lo tenía retenido? Yo fui ayudada por los obispos católicos de Cuba, que intercedieron primero para la salida de mi mamá, gracias a la gestión de su santidad Benedicto XVI, el Papa en ese momento. Aparte de que medio mundo intervino, y los políticos, y acá también intervino la señora de Kirchner, que en ese momento era presidenta, porque es justo decir todos los que intervinieron. O sea, también había intervenido Néstor Kirchner. Sí, mucho. Uh-huh. Néstor Kirchner fue el primer presidente, y déjeme decirle que yo no estoy a favor ni en contra de ningún político argentino. Fue el primero que atendió el caso, y después ella también, pero políticos también de otros, por ejemplo, el doctor Federico Pinedo, fue en aquel momento era diputado, uno de los que más intervino, llevó el caso a la ONU, políticos radicales como el doctor Solari Irigoyen, o sea, de todos los colores políticos y en el mundo entero igual. Ella me dice, me da el pasaporte, me saca para un patio, porque como allá se sabe que todo lo graban y lo filman, apúrese y váyase para que no suceda que se arrepienta. O sea, la misma mujer me dice eso. Escribí el libro Mi Verdad, que es un libro, lo publicó Planeta,
en el que yo voy recorriendo la historia de la revolución de la que yo fui protagonista. Y ahí yo cuento lo que... Yo no estaba... O sea, cuando me lo dicen, yo le digo... me da la noticia el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Le digo, no, pero a mí no me han avisado nada. Le dice, no, pero te estoy avisando yo soy el que te tengo que avisar. Yo no estaba segura si me estaban diciendo verdad o mentira. Me he vuelto además muy escéptica cuando recibo informaciones. Y dije, bueno, está bien, vamos a buscar el documento. Me dice, te vamos a buscar en tal lugar para buscar el documento. Yo viví como una sensación de irrealidad. También eran muchos años de irrealidad, de una vida sin familia, sin profesión. Fíjense que yo también, por decisión propia, por renunciar, había perdido el vínculo con mi profesión que yo amaba, con mi segundo hijo, que era ese centro. O sea, fue viví sensaciones de irrealidad indescriptible. Y en ese momento fue otro. Y ya yo en el libro describo cuando el avión, primero yo estaba segura que iban a hacer regresar el avión del aire, que se iba a arrepentir el señor Fidel Castro, y que por eso saco pasajes en una línea que se llama Copa. Digo, no, no voy en Argentina porque en la Argentina la pueden hacer, en Cubana de Aviación, la pueden hacer regresar. Y yo estaba segura que yo no iba a poder llegar a Argentina. Y yo describo porque iba llorando, mirando el cielo que se veía, el cielo único de Cuba. No sabía cuándo lo iba a ver de nuevo. Y ya llega el avión, viene todo el tiempo. Además, yo vengo y me dan el permiso. La presión contra Fidel Castro, o sea, sobre Fidel Castro fue mayor, porque el año anterior había salido mi mamá. Y en ese momento mi mamá estaba grave acá en la Argentina. En terapia intensiva no se sabía si sobrevivía. Gracias a Dios sobrevivió. O sea, yo decía, tengo la alegría de poder ver a mi hijo, conocer a mis nietos, volver a ver a mi nuera, pero yo no sé si cuando llegue está muerta mi madre también. O sea, yo digo que siempre mis alegrías vienen como medio bañadas en lágrimas a lo largo de toda la vida. Ha sido así. Y venía llorando en el avión, llega el avión, digo, bueno, ya llegó. Y de pronto oigo a la azafata anunciando a la doctora Hilda Molina que se presenta en la puerta del avión. Digo, ah, bueno, ya está. Esto se terminó. Y era porque el gobierno había enviado a un señor que trabajaba en el despacho de la presidencia para que yo pudiera salir sin mucho, no tuviera que hacer tanto trámite, ¿no? Porque sabían que había mucha prensa allá afuera. ¿El gobierno cubano? No, el argentino. Ah, el gobierno argentino. Cristina Fernández, que era la presidenta, su jefe de despacho estaba ahí, que fue muy amable, por cierto, pero que querían que saliera por detrás. Y digo, ¿dónde está mi familia? No, está adelante. Digo, no, yo voy a salir por delante. ¿Dónde está mi familia? No, pero el ministro, no sé qué ministro era, el ministro argentino. Digo, dígale al ministro que ya, que si yo me volví inmanejable en Cuba, yo voy a salir corriendo ahora por ahí y voy a salir a abrazar a mi familia. Y entonces el hombre llamó al ministro, no sé qué ministro era, y pude salir. Volver a mirar los ojos de mi hijo, que seguían siendo iguales. Y además, la luz de su mirada en los ojos de mis nietos. No puedo, cada vez que recuerdo eso me emociono muchísimo. Entonces, ¿cómo ha vivido aquí en la Argentina? Por un lado, la distancia con Cuba, pero también insertarse en otra historia, ¿no? En otra sociedad, otro sistema diferente. Mire, a mí me ha sido fácil porque yo he vivido con un objetivo. Como mismo yo dije, yo quiero hacer un centro para los cubanos. En Cuba, desde siempre, aún cuando yo creía un poquito todavía en ese sistema,
yo me pregunté, me acuerdo que todavía estaba estudiando la especialidad, yo me pregunté, ¿qué nos pasa a los cubanos? ¿Por qué aplaudimos a los que nos reprimen? ¿Por qué si Cuba, con todos los problemas que tenía, era un país de valores? Estoy hablando de respeto y devoción por la familia. Estoy hablando de que en Cuba el odio no era muy conocido. Nuestros mayores nos enseñaban desde que éramos pequeñitos esto, que el amor es el único sentimiento que puede salvar al mundo. Nos enseñaban que la nación cubana había sido edificada sobre la familia, sobre la doctrina del amor, sobre las libertades bien entendidas y usadas con responsabilidad, y sobre la vocación de servicio, que todos podíamos ser lo que quisiéramos y que todo proyecto de vida era digno siempre que estuviera inspirado en servir a los demás. Eso nos enseñaban a los cubanos desde pequeños. Y yo me pregunté, ¿por qué hemos permitido que arrasen con estos valores? Que son el alma de la patria, pero que además son el alma de cada uno de nosotros. Y yo llegué a la conclusión de que se habían mantenido allí en el poder, iban a seguir allí, porque habían logrado arrasar con estos valores. Y ahí es donde yo dije, si algún día logro hacer este centro de mi sueño, me voy a ocupar de la ciencia, pero me voy a ocupar que mi equipo de trabajo, que después fueron más de 600 trabajadores, sean personas donde se rescaten estos valores. No importa que sea un buen, si usted es un buen científico, si usted opera muy bien, usted es brillante operando cerebro, pero usted es un individuo egoísta, que esa profesión no la usa para servir, que vive con odio, para mí usted no es nada. Por lo menos puede ser que yo esté equivocada, pero yo creo que el ser humano tiene que ser primero una buena persona, una persona con estos valores que le digo, y ya después pasa a ser un buen cualquier cosa, un buen padre, un buen hijo, un buen empresario, un buen político, un buen líder, un buen cirujano. Me di cuenta de eso y digo, yo quiero que estas personas que van a trabajar conmigo sean buenas en lo que hacen, aprendan con los mejores del mundo, pero también sean buenos. Y hay que rescatar. Y ahí empecé a estudiar este tema, la condición humana, la educación en valores. Y ya sabía, tenía experiencia, porque nosotros desarrollamos, allí se desarrolló una mística que después se perdió. Todos éramos familia. Y todos, no importa que ganábamos poco, que no se vivía bien como persona, pero estábamos en una misión preciosa, en ese centro que nos llenaba de orgullo por lo que recibían los enfermos. Y ahí me di cuenta que había que luchar por los valores. En la disidencia, está bien, yo denuncié mucho, hablé mucho para el mundo, pero mi función era, junto con mi madre, armamos una fundación que le llamamos Defendamos la Familia, para trabajar directamente con algo que a la familia Castro le preocupa mucho, trabajar con el alma del cubano, rescatar los valores, que sepan la importancia de defender las libertades, de que los derechos humanos nadie nos los da, que están dentro de la condición humana y que por lo tanto nadie tiene derecho a decir que te lo da, ni siquiera quitártelo después. Que la libertad también es innata. La libertad, los derechos humanos, eso nosotros se lo explicábamos, están unidas a la vida racional. O sea, no es que te hace el favor este político de darte este derecho, esta libertad. O sea, por ahí hay que aprender qué cosa es, pero entonces, sabiendo lo que es usarla bien y saber que tú eres más libre cuando sirves a los demás. A eso me dediqué con ese equipo que tenía en ese centro maravilloso, que después, cuando ellos lo convirtieron en un negocio y no supieron mantener esto que hacíamos, la gente se empezó a quedar por ahí en los viajes. Ese grupo se disolvió. O sea, no queda ese grupo que se logró formar. Y después lo trabajamos desde la disidencia. Perseguido, o sea, sembrar valores, se convirtió en, me declararon ilegal la fundación que hice en Cuba. Y sembrar estos valores se convirtió en algo subversivo, obviamente que es subversivo.
que ellos prefieren que uno haga cualquier cosa desde la disidencia y no rescatar el alma y los valores del pueblo cubano, que es lo que puede garantizar que Cuba recupere la dignidad que le falta. No es que Obama vaya y le dé la mano a los Castro o que abra la Sheraton, porque hay un periodista, colega suyo, que me dice un día que pensar que la inversión de la Sheraton en Cuba era, no era buena, era un pensamiento adolescente mío. Digo, no, yo creo que yo nunca fui adolescente, ni siquiera cuando tenía la edad de la adolescencia. Pero si la Sheraton va a invertir para unirse como socio a la dinastía Castro y para explotar como está explotando toda la inversión extranjera a los trabajadores cubanos, que son fuerza de trabajo esclava, entonces mala. O sea, yo estoy de acuerdo, creo que estoy a favor de la inversión, pero cuando se respetan algunas cosas que allá no se respetan.